Febrero de 1999 nace Reina de Reinas. Participan en él 16 luchadoras divididas en 4 grupos. Este es el grupo número 1 y de este solo saldrá una ganadora para la gran final, Xochitl Kamada. Esa voy a ser yo, por eso soy la mejor luchadora del año. Dicho está, la experiencia hace la diferencia, la victoria es mía. Yo lo que puedo decir que la técnica triple A fui yo y que las demás digan lo que quieran, la campeona voy a ser yo. Yo me estoy preparando para llevarme ese trofeo, porque es el primero y va a ser mío. ¡Lucharon! A una caída y sin límite de tiempo. Por el bando técnico, presentamos a la capitán de dilatada experiencia. Muchas giras a Japón, algo que las rudas jamás podrán hacer. Capitán del bando técnico, Rosy Moreno. Como capitán, en el bando rudo, la rudísima, la que va a cocinar a su hermanita. La ruda es Alda Moreno. No puede ser. ¿Cómo que este público ya le está dando salpullido al Tirantes con esa chafa camisa? No hables así. No hables así, mi querido Arturo, cuando vuelve a bajarse esto, pero bueno, cuestión de segundos. Ah, qué toma tan hermosa. Una batalla, primero la función del revés, amigos de Televisa Deportes, que sigue usted esta transmisión. Don Pepe Tropicazas aparece ahora como referee rudo y el Tirantes como referee imparcial, vamos. Y se cambiaron los papeles, ve la camisa del Tirantes, ve con la cinta de Pepe Casas que normalmente usa, y Pepe Casas con su camisa, esa camisa. ¿De 100 bolas? Más. No, esta ya es de 300. No. Mira, y ve el Tirantes, ya le dio salpullido. ¿No? Ahora resulta que ya tiene roña, ¿no? Ay, espérame, Tirantes. En tu vida te has puesto es una camisa. Es que es el referee más decente. Y él dice, ahí están mis 30. Tranquilo, mira. Tranquilo, le dice. Que no ayude a las luchadoras rudas. Ay, qué función. Qué función, mi querido Arturo. Por cierto, un saludo. Y esto no es al revés. Un saludo muy cordial a Jesús Zúñiga, que se vio programado, pero como dijo, ah, es al revés, pues no voy. Exactamente. Que te mejores, Jesús, y eso no es broma. Exactamente, lo mismo pedimos. Se te extraña. Lo mismo pedimos para Jesús Zúñiga. Sí, Jesús Zúñiga. Sí, que esté ya pronto, de regreso. Sí. Bueno, por lo pronto estas rudas malévolas, mira nada más, ¿cómo le puede faltar el respeto a una señora de la categoría? Está bien, Kamada. Está bien, Alda Moreno. No puede ser, mira nada más, y el público que la apoya. Claro, porque es querida, es lo peor. Como ruda es consentida. ¿Cómo que otra? Mira el público, el público está tomando la función del revés perfectamente. Ya decíamos que son cosas nuevas. Hay que estar siempre innovando. Mira nada más ese malandrín de Pepe Casas. Mira nada más. No puede ser que esté haciendo eso sobre las luchadoras técnicas. No, cómo no, sí puede. Claro que puede. A él le gustan las rudezas, pero sabe el reglamento. Mira, ya tiene roña, ¿no? Sí. Me parece que se le heredaron con todo y piojería. Bueno, por lo pronto, tenemos a la guapísima Xochitl Kamada. Mira, contra la Mónica Lewinsky. Janet. Contra la Mónica Lewinsky. Ajá, sí. De los cuadriláteros, que es esta. Linda Star. Rudísima. Ay, mira, caray. No puede. Mira, pero falló, la completó con ese enganche. Tú todo criticas de las técnicas, mi querido. Porque Andrés, le quieren echar muchas alas a su aguacate. Ahí está. Y no puede. Y se impone la técnica. Y la gente, no, pues nada, feliz, ¿eh? ¿Por qué le silban a las técnicas? No puede ser. Porque quieren a las rudas en esta función. Como todo es al revés, el público le va a los rudos. Ah, será por eso. Exactamente, mira, bueno. Qué bien. Ahora como ruda, Alda Moreno. Quiero que la observes, que veas. Ay, bueno, no puedes alabar a alguien porque te quedan mal inmediatamente. Sí, bueno, ya le puso Xochitl Kamada una quebradora a la Mónica Lewinsky de los cuadriláteros Linda Star. Y se lleva la gratitud de sus compañeras. Rosy Moreno va a buscar a esta que es la princesa Sugei. Hay que recordar que es también a una caída, ¿verdad? Sí, a una caída. Sí, las modalidades triple A, ¿no? Función del revés. Ahora las luchas a una caída, salvo semifinal y final. Fíjate que cuando es una lucha a dos de tres caídas, perdón, Arturo, se dosifican más los luchadores. Ajá. Ahora echan toda la carne al asador. Y vemos muchos lances,
y vemos también quizás más emotividad, no sé si te parece a ti. ¿Cómo más emotividad? ¿Cómo las rudas pueden poner emotividad? No saben ni dónde están paradas. Y este sigue sufriendo. Aquí, pues las rudas haciendo sus felonías, haciendo sus maldades. Las proyectan y las estrellan. Qué bueno que se imponga la verdad y no la maldad. Por es lo maldad pronto, hasta cierto punto. Mira nada más. Perfecto, doña Rosy Moreno. Y aquí ya le está dando a Linda Starr para que se le quite lo ruda, la proyecta a las cuerdas. ¡Bien por las luchadoras técnicas! Fíjate que no han intervenido las rudas como lo deben hacer, en montón. Mira, 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 Pepe Casas. ¡Ah, caray! Mira nada más. Ya se enojó don Pepe. Ya se enojó don Pepe. ¿Pero qué se enoja? Sí, sí, sí. ¡Ay, ay, ay! Amonestó. Tarjeta amonestó amarilla a Rosy Moreno. ¿Por qué? Por exceso de violencia. Porque ella es técnica y no puede utilizar eso. Efectivamente. Bien, don Pepe. ¡Ándele! ¡Ándele! Está Rosy Moreno amonestada. Amonestada, exactamente. Como dicen en la tribuna. Amolesta al árbitro. Si le llegaran a sacar tarjeta roja, evidente, está expulsada. Ahorita ya tiene la preventiva. Y si tiene que ir a los vestidores, ¿eh? Por lo pronto vamos a ver a la inocente de Millanet. No puede ser que la maltraten de esa forma. ¿Por qué dos luchadoras, Andrés? ¿Qué explicación me das de eso? ¿Sabes qué? Es que el peso de las técnicas es muy fuerte. Entonces, para contrarrestarlo, son dos contra uno. Bien, aparece ahora la princesa Sugei. También está en la escena esta mujer, que es Linda Starr. Y para no quedarse atrás, Alda Moreno. Así que deben ya pensar en la rendición. Echarle todo, todo, con esas ganas de las rudas. ¡Mini rudas! Dijeran algunos, pero rudas con toda la barba, con todo el concepto. Alda Moreno mucho tiempo estuvo en el bando rudo y lo conoce perfectamente. Aquí aparece la silla. Que pero que no crees que ya están abusando. Ya tirantes, por favor, descalifica, porque eso es un abuso sobre las inocentes técnicas. No puede ser, Andrés, que defiendan las causas donde el reglamento es lo que menos interesa. ¿Cuál reglamento? Espérame. Ese reglamento es fantasma. Sí. Ah, bueno, ya hice, no te puedo decir nada. Bueno, por lo pronto, y si funcionaran para que fuera al revés, que ahí sí fueran eficientes. Bueno, por lo pronto, no puede ser, mira, tantas patadas. No, señoras y señores, no lo podemos creer que los referees no se den cuenta. Reyes Landa, Tirantes, tú que eres la verdad y la justicia, tú que amas todo lo que es el pudor y la pureza, ¿no? Me vas sí, a decir la pureza. Mira qué bueno que ya les desbarataron la carreta a las luchadoras rudas. Me da mucho gusto, Andrés. Pues no sé por qué te da gusto. Lo que debes admirar. Porque se impone la justicia. No creo. No creo porque las rudas están haciendo lo suyo. No sé, quizás tú te adelantaste. Tú viste luchar a las rudas que manejan perfectamente el estilo. Mira, no me digas que eso está bien. Esa ya técnica, le jaló los cabellos, por favor. ¿Y la otra también? Si es técnica, no puede lo hacer que eso. Es que tienen las manos más grandes, pero ya basta. Ya basta de que le falten al respeto a las técnicas. Por eso. Sí, por que le expulsen. Vámonos. Vámonos. Ah, caray. Vámonos, expulsada. ¡Ah! Expulsada. Ya sacó la tarjeta roja. Está expulsando a Rosy Moreno. Bien hecho. No puede ser. Este Pepe Casas, verdaderamente convertido en un energúmeno de los referees. No, hombre, no va para nada. No puede ser, señor Casas. Bien, don Pepe, bien, don Pepe. Usted está metido en su chamba. Usted está metido en su trabajo. Y el público que goza la expulsión. Y ahora se quedan diezmadas las luchadoras técnicas. Pero mira cómo le carga calor a las luchadoras técnicas. Ya está expulsada, va Jesús Núñez y le dice, vámonos a refrescarse un rato. O sea, al baño, ya vamos, ahí que se enfríen los ánimos. Y quedan 3-2. No puedo estar conforme con eso, Andrés. Las rudas pueden estar al frente. Porque hay que aprovechar. Y el público que las apoya, que es lo peor. Claro, claro, porque el público sabe. Y el público es conocedor. Y el público va con su luchador favorito. Cuando sea bueno, no le importa de qué bando esté, si es rudo o es técnico. Ay, aquí falló Xochitl Jamada. Mira, Alda. Qué bien, Alda. Anda inspirada esta rudita. Venga, cuéntame. Oye, hombre, qué rápido contó Pepe Casas. No, contó qué bien. Rápido contó Pepe Casas. Pero no, todavía no termina porque una fue expulsada. ¿Sí? Pero tiene que rendir también a Millanet. Es correcto. ¿Y por qué ahí Pepe Casas no saca la de amonestación, por lo menos, Andrés? Bueno, porque no lo debe de hacer. Porque él está siguiendo la lucha como él la interpreta. Sí, a su estilo, es un condenado purista. No, ¿qué te pasa? Es condenado marcador de lo que le conviene. No, hombre, no. No digas eso, Arturo, porque si no ya te la ganaste, ¿eh? Ya te la ganaste. Mira nada más, bien Alda, está muy metida en la batalla. Y las rudas se van a alzar con algo que es importantísimo para ella. La victoria, vámonos, la ruda.
¡América! ¡Y el América! No, no, no. Pues una golondrina no hace verano. No, Andrés, mira nada más. No, no, qué abusivas estas rudas. No puede ser, no puede ser. Lo veo y no lo creo que apoyes esas causas. Nada más lo que me faltó es decir, suben, estrujan, bajan. Eso es en alemán. Y en portugués. No, no, yo estoy totalmente en contra de esto. Señor Antonio Peña, por la pureza de la lucha libre, le invito a que vuelva usted a aquellos días en donde la técnica pululaba. Oh, qué bien, qué bien. Fueron momentos importantísimos. Vamos a ver la repetición. Esto lo desarrolla perfectamente como ruda Alda Moreno para poner fin a las aspiraciones de las luchadoras técnicas. Usted que acaba de llegar a sintonizar su televisión, no está usted mal. Esta es la función al revés. Ahí va el tirantes con una camisa que dice que le da mucha comezón. No es cierto, ¿eh? Bueno, ya. Mira, las luchadoras técnicas apabulladas y todavía silbadas. Mira, no, no, ni no. Se dan las manos siquiera. Ni entre técnicas se dan la mano, imagínate. Andrés, es que esto no se vale. Lo que hizo Pepe Casas. Pero dime, ¿por qué no se vale? Mira, mira, por un empujoncito y todo lo que hicieron las rudas. Aquí está el momento en que le expulsa. Pero que alce la mano porque no sabíamos. Ahí está. Ah, sí, sí, sí. Expulsión, dijo. Y mira la cara de Rossi. Cuando vio el color de la tarjeta dijo, no lo puedo creer. Vea la cara de Rossi Moreno. Claro, tiene razón Rossi Moreno. Como un referee de la calaña de Pepe Casas se atreve. Voy a invitar, mi querido Arturo, a ver en unos momentos más el Noti Triple A. Hay unas noticias muy interesantes, así que no se mueva, amigo aficionado. Quédese con nosotros porque tenemos más de la lucha libre Triple A.